Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Brenton Ibarra, Pro Master Organic Nails. Es un placer para mí poder compartir contigo un diseño más con Euphoria Collection. Acompáñame a disfrutarlo con papel y lápiz en la mano. Una vez que tengo realizada la técnica reversa con el color Petal, lo primero que voy a empezar a trabajar es parte de la extensión de la uña con tres colores, que son el Jollity, el Elation y también el Joy, los tres de Euphoria Collection. Vamos a comenzar a trabajar de la siguiente manera. Ponle mucha atención cómo voy a ir explicando el paso a paso de la aplicación de estos tres colores. Vamos a humedecer nuestro pincel con monómero de Organic Nails. Y vamos a tomar el primer color, que es el Elation. Vamos a colocarlo en lo que es la parte izquierda de lo que es el ancla de tensión, procurando siempre incrustar perfectamente el color en cada una de las anclas. Tú puedes con la punta del pincel poder colocarlo y poder presionar para que quede bien incrustado. Recuerda que aquí todavía tengo un poquito muy húmedo el color. Entonces lo que voy a hacer es ahora incrustar el siguiente, que es el Joy. Y por último el color Jollity. Tú puedes jugar en la aplicación de tus 10 uñas con los colores aplicándolos de diferente manera. Voy a hacer un pequeño resaque. Tú puedes llevarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. No importa la dirección en la que tú lo realices, solamente juega con los colores porque es una manera muy fácil de trabajar las aplicaciones. A que cuando tú las llevas en un solo orden o hacia una sola dirección. Bien. Ya que tengo aplicado los colores, voy a realizar una mezcla del color Black, que es uno de los Organic Colors, en un vasito limpio y seco junto con el color natural. Recuerda siempre que esta mezcla la hemos sugerido cuando nosotros hacemos bases de acrílico y que necesitamos que la consistencia sea diferente cuando trabajas con Organic Colors. Ahora, recuerda siempre que la mezcla que nosotros sugerimos como punto de partida es una cucharita, dos, tres del empujador metálico por una y media natural. Si tú observas, es realmente la mitad del color. La mitad de lo que tú manejas en color lo manejas en acrílico natural. Ahora, ¿por qué este acrílico? Dentro de los acrílicos básicos de Organic Nails es el único acrílico que no altera el color de los Organic Colors. Nunca se recomienda que lo mezcles con acrílico cristal, ya que entonces cuando tú realizas la aplicación del color pueden quedar pequeños lunares translúcidos, que esto afectaría de gran manera tu diseño o sobre todo la base de color. Bien, ya que tengo perfectamente bien mezclado el Organic Color con el acrílico natural, vamos a acomodarlo en todo lo que es la parte de la punta hasta terminarlo por completo. Entonces vamos a humedecer nuestro pincel, tomar el color. Nota cómo cambia su consistencia, es mucho más fácil trabajarlo y aplicarlo sin que este el momento de trabajarlo esté haciéndose como muy elástico. Vamos a colocarlo y así voy a ir trabajando hasta ajustar todo el tamaño de la forma para escultura. Una vez que tengo ya realizada toda la base con la que voy a trabajar, lo que voy a continuar realizando es la aplicación de nuestro Colorit Brush Sheet. Para ello voy a utilizar acrílico cristal de secado rápido. Digo, igual puedes utilizar tú cualquier acrílico cristal, ya sea de secado normal o extra dry. Yo en esta ocasión pues, lo voy a utilizar en secado rápido. Bien, voy a tomar este color, que es el brush sheet de los Colorit, tomando una pequeña perlita de acrílico cristal y posteriormente vamos a introducirla al pigmento y voy a colocarlo muy despacito, solamente en un área. Esto es como parte de un efecto que quiero que dé cuando el acrílico esté completamente encapsulado. Bien, ya que tenemos la aplicación, parte de lo que vamos ahora a meter de diseño es hoja de oro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para esta aplicación de la hoja de oro será importante que utilicemos trozos demasiado grandes, casi como si los utilizáramos para cubrir todo lo que es el color black. Tomando un poco de acrílico cristal,
Vamos a adherirlo en todo lo que es la superficie del color black. Aplicamos y podemos ir jugando con la misma hoja de oro, acomodándola de manera distinta cada uno de los fragmentos. Si tú observas, esta hoja de oro no la voy a craquelar, solamente la voy a colocar para que tenga mayor recubrimiento en todo lo que es el área oscura. Bien, ya que lo tenemos, voy a utilizar una mezcla de gota de arte. Voy a utilizar 3 vasitos y voy a utilizar los siguientes colores. Anota perfectamente bien las cantidades que vamos a utilizar para trabajar inclusive un set de 10 uñas. Voy a utilizar únicamente en color red, en un vasito limpio y seco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. En otro, de igual manera, voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. El otro queda completamente libre. Recuerda que cuando utilizamos gota de arte será importante que tapemos los envases con la tapa original. Esto es para evitar que se evapore el producto. Ok, en uno de los vasitos donde colocamos el color rojo vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotas únicamente el color blue. En el vasito que está completamente libre agregaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas en color blue. Por último, voy a utilizar el color yellow y para ello voy a trabajar en el color rojo que yo tenía previamente aplicado. Voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas del color yellow y en el color blue voy a agregar 20 gotas de color yellow. Okay, esto es para tener un verde un poquito más intenso. Ahora bien, la técnica, lo que voy a trabajar aquí, necesito yo mayor intensidad de gota o de color, pero como es algo que voy a aplicar muy ligeramente y quiero que se siga viendo transparente o translúcido, lo que voy a poder trabajar aquí o lo que voy a hacer para poder lograr este efecto es trabajarlo muy barrido y sin monómero las gotas de arte. Ojo, no vamos a agregar en esta ocasión monómero porque lo que vamos a aplicar es demasiado delgado. Vamos a tomar un pincel para tomar naranja y muy ligeramente lo voy a aplicar, si tú observas, muy muy delgado en una parte de la hoja de oro. También voy a utilizar el color verde que lo voy a aplicar de la siguiente manera. En un costado y mucho muy delgado vamos a realizar la aplicación. De la misma manera voy a utilizar el color morado y nuevamente voy a terminar con el color naranja. Tú puedes ir jugando también con este tipo de aplicaciones de diferente manera, dándole movimiento a tu diseño. Ya que lo tenemos, ahora voy a trabajar con un poquito de metales de los que tiene Euphoria Collection. Para ello será importante que los podamos poner en una superficie para poder tomar algunos colores y tamaños distintos y poder hacer un juego de metales. Vamos a adherirlos con acrílico cristal en algunos espacios, muy poquito, y vamos a tomar el color bronce, color plata, dorado, algunos más pequeños, otros más grandes, ir jugando con sus diferentes posiciones y formas y tamaños. Okay, ya que lo tenemos, vamos a esperar unos segundos a que pueda secar nuestros metales para continuar con nuestro encapsulado. Bien, antes de encapsular nuestro diseño podemos utilizar una pluma decorativa como puede ser Nail Art Pen o inclusive los Art Club. En esta ocasión voy a trabajar con Nail Art Pen con la parte del puntero y vamos a delinear todo lo que es el área donde trabajamos con la gota de arte y la hoja de oro. Muy finito. Vamos a ir delineando hasta completarlo. Ya que lo tenemos, entonces sí, dejamos un poquito que seque para posteriormente comenzar a encapsular.
Recuerda siempre que es importante que para poder encapsular utilicemos monómero completamente limpio en un vasito y no con el que ustedes hayan trabajado todos sus bases o las aplicaciones previamente antes al encapsulado. Vamos a humedecer la punta del pincel, aplicar nuestra primera perlita en lo que es el área del peralte o la línea de tensión, comenzarla a barrer hacia la técnica de reversa para ir emparejando. Posteriormente podemos trabajar el barrido hacia abajo para ir cubriendo por completo toda nuestra uña. Vamos a ir trabajando así nuestro encapsulado hasta terminarlo. Una vez que hemos terminado de encapsular y que el acrílico ya empezó a secarse, antes de que seque completamente vamos a colocar nuestras magic wands desde lo que son las anclas de tensión hacia punta y vamos a presionar perfectamente bien. ¿Qué nos va a servir esto o para qué? Esto nos va a ayudar muchísimo a poder marcar un poco más la curva C, o igual también con nuestros pinzas podemos marcar los laterales a permitir que el acrílico quede completamente recto. Recuerda que también otra de las herramientas de las cuales tú puedes guiarte o apoyarte para poder trabajar la curva C son con las Magic Secure. Bien, ya que lo tenemos, vamos a desprender la forma para escultura para comenzar a estilizar la uña. Con la lima Zebra 100% Professional de Organi vamos a limar todo lo que es la punta de manera recta, siempre comenzando por la parte de la punta, posteriormente el área de los faldones en ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo o izquierdo y derecho, como tú quieras empezar. Y posteriormente los laterales. Recuerda que como aquí nos apoyamos con las pinzas Magic Wand, nos van a servir muchísimo para que el limado sea menor. Posteriormente la superficie. Y vamos a trabajar el limado hasta estilizar la uña por completo. Una vez que hemos terminado de estilizar la uña, vamos a utilizar la lima spongy 180-180 para pulir toda la superficie y quitar los rayados que nos dejó el abrasivo anterior. Ponemos perfectamente bien y aprovechamos también para retirar los filos que pudieran existir en la punta de la uña. Bien, ya pulido. Entonces vamos a utilizar un cepillito para manicure para limpiar todos los excedentes de polvo y con una gasita empapada de Synergy Wipe. Vamos a, que es nuestro agente limpiador, vamos a retirar cualquier residuo que quede sobre la uña o inclusive en el dedo de la cliente. Recuerda siempre aplicar Protein Bond antes de dar un terminado. De la misma manera, siempre cuidando el contacto con la piel en todo lo que es el área de la cutícula. Esto evitará que el terminado, si llega a tocar la uña natural, no se desprenda. Por último, vamos a dar un terminado completamente brillante y duradero utilizando Finish Gel en toda la superficie de la uña, comenzando siempre por la parte central y posteriormente los laterales. Muchas de las ventajas de nuestro Finish Gel es que mantiene su intensidad de brillo tal como si fuera un cristal que estuviéramos aplicando en sí. Vamos a aplicarlo sellando siempre laterales y frente, y vamos a llevarlo a la lámpara de rayos UV para su curado. El tiempo que sea necesario, de 2 a 3 minutos según el wataje de tu lámpara. Que ha transcurrido el tiempo de curado, podemos aplicar cualquiera de nuestros 6 aromas de aceite para cutícula en todo lo que es el área de la cutícula y frotarlo para hidratar y fortalecer la piel. Este ha sido el diseño que quería presentarte y fue un placer haberlo hecho contigo. Nos vemos hasta la próxima.